Nivel 4. Clase 14. Puerta muy peligrosa. El no perdonar. Cristo Libera presenta. Importante. Puerta muy peligrosa y común, el no perdonar. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Muy peligrosa, falta de perdón. Tanto está aquí, Jesús dijo, si no perdonan, mis padres tampoco lo perdonarán. O sea que hay una condición ahí para adquirir el perdón de del Padre, de Dios. Y recuerden que nosotros necesitamos el perdón de Dios, porque sin perdón no vamos al cielo. Vamos derecho al infierno. Entonces, muy importante lo que exige nuestro Dios, nuestro Jesucristo, nos exige de que debemos perdonar. Si perdonamos, efecto, o sea, si perdonamos, hay un resultado, un efecto que es que también nos perdona. Así que es muy importante y la obra y el ejemplo supremo, máximo, absoluto, que de perdón fue el que hizo él en la cruz del Calvario. Porque sabemos que nosotros éramos culpables, totalmente culpables, y él se puso en lugar de nosotros, nos perdonó, cargó todos sus pecados a nosotros, y de esa manera pudimos tener el perdón de pecados a través de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no hay razón para no perdonar. Sabemos que el que no quiere perdonar, eso no viene de Dios. Si usted no quiere perdonar, ese sentimiento o digamos esa idea no viene de Dios, viene del maligno, de Satanás, de los demonios. ¿Ok? Ese sentimiento, esa forma de no perdonar viene del diablo, porque el diablo quiere que usted viva así para no alcanzar la gracia de Dios, que es la salvación. Y de hecho, él lo sigue atormentando, porque vienen a atormentar. Entonces, es muy importante perdonar. He encontrado muchas veces que los demonios, aunque la persona quiera perdonar, pero no puede confesarlo, no puede hacerlo, no puede expresarlo, no puede decirlo. Me ha tocado unos casos en donde insistirle a la persona, o sea, guiarle a la persona que quiere perdonar y está de acuerdo en perdonar, pero las palabras no le salen. Yo, y no puede decirlo. Entonces uno ahí insistirle que tiene que poder en el nombre de Jesús a todo el demonio y poder, hasta que la persona expresa con sus labios el perdonar. Y es cuando esa atadura se quiebra y ahora sí el demonio que está ahí, escuchen bien, que está en liberación, es cuando el demonio que está ahí ya se puede echar, se puede ir, se expulsa, porque se le ha quitado el derecho legal ese. Recuerden que ellos conocen muy bien la palabra de Dios, y la utilizan a favor de ellos, Ellos saben que si no perdonan a la persona, pues lógicamente no es una atadura, porque el mandato, la orden de parte de Dios es perdonar, orar, bendecir, esa es la orden de parte de Dios. Y ellos conocen, entonces, hacen para que la persona no perdone. A veces la misma persona que no quiere perdonar. Hay extremos. Hay veces que la persona quiere perdonar, pero no puede perdonar. Hay veces que la persona no quiere perdonar. Eso es un problema. Hoy el tema de hoy es ese. El tema del perdón, que hay que perdonar. Ese es el tema de hoy. Muy importante. En la palabra de Dios, en Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 15.
Entonces, ahí no el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, Hebreos, supone que lo escribió Pablo, bueno, vamos a entrar en ese, en el punto ese, nos dice que, mira bien, o sea, ojo, nos insta a que estemos alerta, ojo, tengan cuidado, alerta, mira bien, pilas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, nosotros tenemos que alcanzar la gracia de Dios, es esa. Y pero sí, o sea, ahí está la posibilidad de que si no lo hacemos, si no estamos pendientes de eso, podemos perder la gracia de Dios, que es la salvación y toda la bendición es parte de Dios. Entonces nos insta que tenemos cuidado a eso. Y dice el mismo texto, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Aquí ahora el tema de raíces. Cuando nos dice raíces, hablamos casi siempre la parte de aquí espiritual, hablamos parte espiritual, pero hablamos de una planta, las raíces, abajo no se ven, y esas raíces son lo que nos sostienen el tallo. Esas raíces van creciendo, van brotando. Significa, si nosotros no arreglamos eso va aumentando. Ese disgusto, ese problema que pasó usted en el pasado, que no perdonó, le robaron, le pegaron, lo que sea, usted no arregló eso, que cree que dice, no, ya lo olvidé. No, olvida, eso está ahí, escondido ahí. Cuando usted ve a la persona esa, va a sentir algo, o le recuerda algo, va a sentir algo. Eso va a estar ahí, y eso va creciendo ahí. Y va contaminando a otra gente, que contamina a su esposo, con su esposa, familiares. Hay gente que están en su... hay gente que por no perdonar a alguien, vive amargado, porque la raíz es amargura, amargado ya, y ese afecta al esposo, y nadie quiere estar al lado de una persona amargada, pero contamina. Yo no, incluso el consejo es alejarse de las personas que están amargadas. Yo me alejo, todos nos alejamos. Entonces, por eso va a un ambiente pesado en el trabajo, pesado en la casa, un ambiente de disgusto, pelea, amargura, y eso no es sano. Porque no, y nos estorba, totalmente nos estorba. No vamos a estar en paz. Ahora bien, si usted ofendió a alguien, esa persona está herida. Usted debe ir a esa persona a arreglar eso. No va a decirle por encima el asunto. Profundice el asunto, arregle eso. Esa persona tiene usted que liberarla. Al liberarla a usted, esa persona, usted a ella, usted también queda libre. ¿Por qué? Porque esa persona, que usted le hizo algo, esa persona tiene resentimiento, odio, porque es un paquete completo. Cuando hay una falta de perdón, los demonios, digamos, entre resentimiento, deseo de venganza, de revancha, de violencia, de muerte, ¿ok? Que le vaya mal a usted, ¿ok? De maldiciones, entran todos esos demonios, son lanzados de parte de esa persona, o usted si es el que tiene rabia hacia esa persona. Aunque esa persona no lo exprese, están saliendo de él, o esa persona, espíritu demoníaco dirigido hacia usted. ¿Entendió? Salen de esa persona, espíritu demoníaco hacia usted. Y eso es una realidad, hermano. Mire, por eso debemos estar alerta a las cosas espirituales y arreglar nuestra vida en conjunto con todos nuestros seres queridos, con todo el mundo, y sacar las cosas. A mí me pasó un caso. Mi esposa, mi reina, mi amada esposa. Yo estaba en una actividad por 3 días, y en esa actividad no pude llamarla. Termino la actividad y me marca. Cuando ella me enviaba por teléfono, sentí, o sea, me reclamó un poquito, ¿por qué no me ha llamado? O sea, sentí algún pequeño disgusto, pero sí, sencillo. Entonces yo le expliqué por qué no. Cuando cuelgo de hablar con ella, hablando de mi esposa, ¿okay? Que me ama, ¿okay? Cuando siento un ataque demoníaco en el corazón, hermano, empezó un demonio, el corazón. Tum, 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 tum. Yo voy en ese momento ya manejando.
incluso yo con una persona que estaba apenas recién convertida, apenas en cristianismo, y no sabía nada de liberación. Entonces yo iba manejando el carro, y el corazón era acelerado, pam, 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 y un demonio. Y yo, Señor, perdona, yo reprendiendo, y nada, ese mono se mira, y manejando. Le dije al hombre que está, mira, tú sabes, no, yo no sé manejar, tal que yo tenía que seguir manejando, no podía parar en una vía rápida. Y yo reprendiendo, usando todas las técnicas, todo lo que sé yo de liberación. Tan, 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 y nada, hermano, nada, eso era acelerado, tan, 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 sabe que era un demonio. Yo decía, bueno, de pronto fue porque como estaba en la actividad esa de campaña, de pronto es una revancha, y le pedí perdón a Dios, lo que sea, toda la cosa, y nada, la cosa no era por ahí. Y yo, tan, 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 hermano, como un cuarto de hora, más de un cuarto de hora en esa lucha, porque es tremendo, hermano, los demonios no vienen a jugar, es un cuento. Yo trataba de identificar, y escuchen todos ustedes lo que van a estar en liberación, recuerden siempre que buscar la causa, pero a veces con ataques están contra uno y uno busca la causa, pero no hay causa. Analicé rápido, fue cuestión de segundos, orando, reprendiendo para que se parara el corazón, se parara porque demasiado, ya empecé a preocuparme eso, porque era el corazón. Caí en cuenta de que arrancó desde el momento en que yo dejé de hablar de que mi esposa, de que colgué con mi esposa. De ese momento fue que entró el espíritu demoníaco. Entonces, como mi esposa estuvo enojada, un poquito enojada, porque sentí su timbre de voz, ahí enseguida yo descubrí. Entonces enseguida se fue. Yo enseguida, perdóname, renuncié a eso, perdóname, reina, porque tal, y perdóname, señora, ahora sí, más. Todo se acabó. Quedé libre, hermano. Quedé libre. Automáticamente. Libre. Gracias a Jesucristo. Suena como increíble. Es verdad, hermano. Salen espíritus. Salen espíritus. Le entra. Tremendo. Así que si usted tiene una persona, por eso es bueno arreglar todo. Todo, todo, todo. Yo lo he hecho. Personas que me ofendieron a mí. Yo la busqué, porque también es esto. Nosotros debemos saber perdonar. Se perdonar. Cuando usted va a perdonar, usted vaya, si la persona está viva y usted puede hacerlo, vaya y busque a la persona y hable el tema y pídale perdón o perdone. Vaya uno por uno y pídale que el Espíritu Santo de Dios que usted le recuerde eso y vaya. Nosotros hemos dañado a mucha gente. Cuando estamos yo país, no maté, no robé, pero yo fui un hombre muy mujeriego. No, muchas mujeres, por estar con una, a las dos, a las tres al mismo tiempo o así, las abandoné, les fue en realidad conmigo. O sea, me volví, era un totalmente, o sea, y eso lo ven como un normal la gente, la sociedad. Pero no, uno daña gente, daña a muchas mujeres, yo dañé muchas mujeres, dañé mucha gente. Entonces uno tiene que arreglar eso. Pedir perdón. Dejar el orgullo a un lado y pedir perdón. ¿Y por qué? Porque nosotros nos libera. Nos libera. Pero a mí ya somos de Cristo y obedecer lo que diga Jesucristo. Pero según otro, que nos libera. Nos libera. Nos libera. Hay gente que no puede ser liberada. Han ido pastores de liberación, han hecho liberación a... Y tú vas a seguir con demonios, sufriendo. Es porque no han arreglado esa parte, hermano. Lastimosamente, esa parte no han arreglado. Y hay que perdonar, hay que... Hermanos queridos, si usted siente si usted le hacen algo, usted siente enseguida, desea usted responder. Y no sé qué. Son demonios que están en usted, que le están haciendo que usted haga responda de esa manera. Hay que abrir el ojo. Y esa es la causa de por qué usted no ha sido libre, porque usted no ha sabido manejar eso, usted no ha perdonado. Hace poquito me llamó una mujer en Colombia, ¿no? No va a decir nombre, pero si ve este video, le voy a decir que fue ella. Ah, Roger, sí, pero no va a decir santo. Recuerda que estamos para crecer, para conocer la verdad, y yo no puedo mentir. De hecho, hay que ser transparente. Le hago un favor y me llama a todo. Rabiosa. Y dije, ven acá, oye, pero
¿qué pasa? No entiendo. Ya me desahogué, Sí, pero ¿qué pasó? Ya te dije lo que iba a decir, ay, qué más rollo, ya me desahogué. Wow, ¿y qué pasa? Claro, esa hermana no ha podido ser libre. Porque ella cree que yo le haga liberación, pero ahí está, porque la mucha gente lo ha administrado liberación, pero ahí está la razón. Ahí está el asunto. No se dan cuenta que es la atadura principal que tiene la persona. La gente dice, no, aquí no me dejo echar cosas de nadie. Tenemos una, esa persona está ocupando el lugar de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, no, tranquilo, estás en algo. Tranquilo, perdona, tranquilo, pasa nada. Si es plata va, plata viene. Si es algo, no, tranquilo. Usted siga haciendo la obra, favores, bendiciendo, usted siga la obra, tranquilo. El resto Dios se encarga de eso. Así que es muy importante, hermano, que usted está en liberación, usted quiere ser libre. Debe perdonar, porque ese paquete entran demonios de odio, entes espirituales de odio, de revancha, de resentimiento. Casi nunca ese demonio de falta de perdón anda solo. No, es un paquete, y esos paquetes de demonios le están a usted enfermedades. Hay mucha gente sufriendo de corazón, taquicardia, son ellos. Ustedes saben bien que taquicardia, todo el corazón, todos son demonios. Entonces, son ellos por perdonar. El cáncer. Cada vez que la persona me habla a mí de que tiene cáncer, yo que cierro los ojos, llamo el demonio de odio o falta de perdón. Y sale el demonio de odio enseguida. Porque hay siempre, la mayoría detrás de un cáncer, siempre hay falta de perdón, odio, disgustos. Por eso es importante nosotros arreglar otra vida, y el entorno que nosotros estemos es un entorno de paz, de armonía. Hay muchos hogares que tienen tranquilidad, pelea por todos lados, pelea, gritan, no sé qué, y eso es un hogar cristiano. Deben arreglar todo. ¡Huyan de eso! ¡Paz! ¡Paz! De nuevo, paz. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque vamos a hacer al Señor y también a nosotros no conviene. Vamos a también. El odio, todas esas cosas, no, perdón, no funciona. La dolencia de los huesos viene de eso. ¿Por qué? Porque cuando tiene usted ha perdonado, usted está amargado, triste, ¿ok? Seca los huesos, la osteoporosis viene de ahí. ¿Sabían eso? Una razón de osteoporosis es lo que dice la palabra de Dios. El corazón alegre es sanidad, pero el corazón triste seca los huesos, la osteoporosis viene de ahí. Y cuando usted sufre osteoporosis, cosas de los huesos, maneja esa parte. Desde ya, hay mucha gente. Esto que estamos haciendo acá, hermanos, es aparte de solucionar un problema, es preventivo, ¿ok? Preventivo. Si usted es joven, preventivo, o viejo, preventivo, para que usted no cuente esos errores. Hay mucha gente de edad, 80, a veces siempre la mayoría de pase más difícil, ¿no? Libre, una persona de 80, 70 y pico años, 90 años, porque esa persona, lógicamente, ha vivido más y ha sufrido muchos traumas y está herida. Herida. Entonces arreglemos, hermano, ¿ok? Recuerden que esto no va a ser prédica. Tengo prédicas aquí buenas sobre la amargura. Está preparada, pero no es el tema de prédica. Estamos conferencias cortas para que usted se entrene en liberación, usted sea libre y liberación. Y además hago lo que es lo referente a oración. Las oraciones, ¿ok?